your heart, because if you could get lose your heart, okay? So it's about Sortumino, I'm going to want to be there then, okay? Sortumino. So maybe the error who made the fever to represent the planet Cactus, right? Because the fever is similar, it's similar to the planet Cactus, okay? And here, in Paracas, only we have the fever, we don't have more, okay? It's only this one. And these show of penguins, they are the humble penguins. The humble penguins that we have here in Paracas Island. The main arch, for instance. And in this group of sea lions, there are male and female ones. The male is a beagle. Tiene el pecho y el dorso blanco. That is in the highest part of that wall. And the other one is in the left side. Incluso aquí también se ha prohibido practicar la pesca, ¿no? Como pueden ver, pequeñas embarcaciones de pesca. Pero solamente la pesca artesanal, por ejemplo, ¿no? Pesca artesanal. Chicos, miren aquí el arco, chicos, en el arco de aquí. En ese arco pueden ver la forma del perfil de un rostro, de una cara, en el arco. Tiene la forma de una cara que está mirando hacia abajo, hacia el agua. Se le conoce como el perfil de cruce, ¿no? En el arco. En Data Arch, de arriba, son estructuras que se usan para el embarque, ¿no? Para la reconocimiento del guano de las aves. El guano de las aves se saca, simplemente porque el seguro se utiliza como un abono, por ejemplo, para la agricultura. Entonces aquí en la... Entonces, aquí en la derecha, por ejemplo, arriba, pueden ver a las crías de los piqueros, ¿no? Los polluelos, arriba, a la derecha. You can see there the baby bird. The baby bird, yeah. They are people from this. Those are the crías de los piqueros. Otro tipo de ave. Esa ave de arriba, tenemos un bar. Arriba, que está en su nido. Esa ave se le conoce como el cormorán de patas rojas, ¿no? Justo arriba del lobo que está arriba. Y miren que cerca del lobo hay un cangrejo en la roca, ¿no? Debajo del lobo. And there is a cup, no, pero se le puede ver. And we can see her little ears. We can see her little ears. Un robo, bueno. Porque el tema del guano es solamente hecho para dejar a sacar el guano. Todos ellos se van a ver, ¿no? Se conoce como la playa La Maternidad del Lobo. Porque la playa La Maternidad del Lobo. Las hembras vienen a esa playa para parir a las crías, ¿no? Esa playa aquí. Digamos, bueno, incluso pueden ver en el otro lado de la playa que ahí entre machos se pelean, entre ellos, entre los machos. Fighting, they fight because they fight to get. Y chicos, aquí ya vamos a comenzar el viaje de retorno, por eso ya tomo el tipo de fotografía, que aquí ya vamos a volver a Paracas, ¿sí? Vamos a volver ya nuevamente a tierra.